¿Tu nombre? Me llamo Eduardo Tello Almazán. ¿Qué me puede comentar de esta panadería? Hay mucha gente que conoce la panadería de Gordito aquí en San Pedro Cholula. ¿Qué nos puede platicar de la elaboración de este producto? Bueno, la elaboración es un trabajo pues complicado porque requiere de muchos pasos. Se tiene que trabajar desde la mañana para que más o menos a las 2, 3 de la tarde ya esté saliendo todo el pan pues caliente para que lo puedan empezar a comprar. La panadería ya tiene bastante tiempo, por eso es que las personas, o sea, lo conocen mucho porque es como de generación en generación. La panadería tiene más o menos como unos 50 años, entonces las personas cuando venían a comprar antes, sus familiares pues siguen viniendo como una tradición, por así llamarlo. ¿Tiene ya algún tiempo de esta elaboración? ¿Me puede usted decir que esto viene de generación ya en generación, usted como joven? Así es, bueno, hasta donde yo sé, empezó con la elaboración de mi bisabuelo. De mi bisabuelo pasó a mi abuela a mi papá, y ahora lo trabaja a mi mamá y pues también nosotros, mi hermano y yo. Por último, ¿qué nos puede usted decir y qué mensaje le puede mandar a los jóvenes que andan ahí echando relajo y usted está trabajando? No, pues ¿qué le puedo comentar? Que la panadería, o sea, el pan de aquí es, la verdad, es muy muy rico, que vengan a probarlo. En cuestión de lo que me comenta de los jóvenes, que pues que no lo hagan, que busquen como una alternativa diferente, que inviertan su tiempo, porque es más eso, invertir el tiempo en algo positivo, en algo bueno, algo que les deje. Bueno, muchas gracias en la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Marlene Almazán. Elaborando. Un poco de pan de dulce, torta. ¿Cómo se llama la panadería? Panadería El Hornito. La dirección. Estamos ubicados en 8 Oriente 228, Colonia Centro. Como mujer, ¿qué le dio por ingresar a lo que es la panadería? No hay muchas mujeres que se dediquen al pan. Pues de hecho esto fue iniciativa por parte de mi suegra, que ella fue la que decía que aprendiera a hacer un poco de pan, ¿Qué le ha porque dejado de experiencia elaborar el producto del pan? me gusta hacerlo. A pesar de que no fue mi especialidad, aprendí a hacerlo y ahora me gusta. ¿Qué se necesita para que salga un pan sabroso? ¿El horno? ¿Se necesita el amor, la dedicación, las partes precisas para que se cocine? Calidad en la materia, calidad al hacerlo y mucho esmero. ¿Qué experiencia le ha dejado a través del tiempo la elaboración de este producto? Todas las experiencias son gratas. ¿Algo que quiera agregar? Pues hay que echarle ganas a todo el trabajo, todo lo que se tenga.